No, apúrate, vamos, dale. Espérate un momento. No, dale, vamos. Pero dime si me veo bien. Estás perfecta, vamos. Ya voy, no me agites. Vamos a entrar un momentico aquí. ¿Aquí a dónde? ¿Aquí a dónde? Mi amor, a la tiendecita de esta panamericana para comprar algunas cositas que me hacen falta para la casa. A ver, amor, me dijiste que una cerveza, porque yo estoy apurado, yo no tengo tiempo. Vamos a comprar unas cositas para la casa, mi amor, que me hacen falta. Oye, nunca con una mujer se va a agarrar de una tienda. Ay, mi vida, no te pongas así, tú siempre más complacido. Dijimos que era una cosa rara. Un momentico nada más, vamos. Cosa más grande. Ahora vamos a ir para la 10. Qué cosa más grande. Vamos para la 10, ahora. Mi amor, si eso es rapidito. Es rapidito. Y cuando es nos metemos 4 horas. No, mi amor, no, tú verás que va a ser rápido. Estaba fría. Sí, estaba fría. No, de todas maneras, amigo, si no estaba fría te iba a comprar nada, te iba a bañar. Tomamos mi cervecita fría, está tú y yo solo tranquilito. ¿Y mi bolso? ¿Cuál bolso, mima? No, me vas a volver loco el bolso. Mi amor, con el bolso, no, mi amor, el bolso mío yo lo dejé aquí. ¿Cómo dejaste el bolso? Ay, mi madre, espera, tú dejaste el bolso arriba y dejamos esto abierto. Nos robaron, yo creo. Dios mío. Reúneme al grupo en el salón inmediatamente. Tata, párate aquí para yo tomar aquí, porque yo me estoy poniendo del calor. Estamos apurados, mi vida. Pero que tiene que haber son 2 minutos nada más para tomar. ¿Y aquí venden refresco? Pero claro, un refresco, un agua, que me estoy muriendo. Compañeros, se están repitiendo una serie de hechos de hurto, sobre todo robo con fuerza, en una misma zona. No tengo que explicarles las molestias y la alarma que causa esto en la población, por supuesto. Bueno, hay 2 grupos de casos. El primero se da en viviendas en alto de difícil acceso y el otro en autos estacionados ocasionalmente. No hacen gran daño económico, pero sí psicológico. Las personas cuando le roban tienen la sensación de que les va a volver a suceder. Por eso adoptan medidas de seguridad para evitar que este tipo de hechos les ocurra. ¿Cuál o cuáles son sus modos operandi? Bueno, en lugares de venta que tienen parqueo. Ellos aprovechan que los dueños de los carros dejan al descuido, quizás las puertas, las ventanillas, y ahí sustraen reproductoras, celulares, carteras, artículos personales. No, y la lactó de atrás. ¿Cómo que la lactó? No me digas eso ahora mismo. No me ¿Dónde están las cosas, Yaneli? Esto es por culpa tuya. El tablet de la niña. Es por culpa tuya. ¿Los cogieron todos? ¿Se sabe si es uno o más los autores de este caso? No, aún no. Eso es en el caso de los autos. El otro caso se caracteriza porque escalan a lugares de difícil acceso. Se llevan lo que encuentren, celular, dinero, ropa, cosas que puedan echar en una mochila o en un bolso que les permita salir del lugar con las manos libres. Alfonso, ¿no? Y la lanzó el disco duro, todo. Ordene. Correcto, correcto. Acaba de ocurrir otro hecho de este tipo. No sé, mío, hoy sí le hicimos un grande. Hicimos zafra. Echamos buena, güey. Hoy sí, brother. ¿Dónde vamos entonces? Para la disco, ¿eh? Dale, nos vemos ahorita entonces, ¿oíste? ¿Cómo nos vemos ahorita? ¿Para dónde tú vas? Pues para la casa, nos voy a revisar las cosas y después se lo voy a llevar al hombre. ¿Pero lo vas a dar tú todo? Sí, igual que siempre. Dale, nos vemos ahorita. Por lo que veo, dejaron el carro abierto. Yo me bajé a la tienda, fueron 2 segundos solamente, ¿sabes? Dejé las ventanillas abiertas, pero es que no pensé que en breve tiempo sí fuera a pasar algo así. Es que fue muy rápido. ¿Qué fue lo que les llevaron? Bueno, mira, me robaron un bolso, un disco duro, la laptop, también forzaron la reproductora. Acabaron conmigo. Entonces manipulaste mucho el auto después del robo. No, nos montamos. Ya cuando fui a encender el carro me di cuenta que habían forzado la reproductora y miré para atrás y no encontré el bolso. Ya se habían llevado la laptop y acabaron conmigo. Hola, amigo. ¿Estás acá? No. A ver, ¿cuándo darle candela a la bandera esa, mijo? Para allá, chuchada con la bandera. Bueno, ¿qué? ¿Cuánto raspamos? No sé, mira tú mismo. Mira, a ver ahí. ¿Eh? 13 nada más. ¿Y cuándo vamos a darle camino a toda esta historia? Vamos a pasar el trabajo, mira esto. ¿Que volar la yunta? Ven acá y oí la palabra de dinero, oí la sequía que yo tengo aquí arriba en la azotea. Oye, pase el acto al prójimo. ¿Qué pasa? Teresa, yo no te he dicho que cuando yo esté en esta historia no me molestes. Ponte para esta y ayuda al prójimo, que yo fui la que te parí. Específicamente, ¿qué fue lo que te llamó la atención? Bueno, que se demoraron mucho. Uno era mulato. Del otro era un poco más pequeño, pero no recuerdo bien. Lo que sí tenían eran unas gorras. Eran negras las dos. Regalas un autógrafo. Entonces, ¿qué? Dime, ¿te cuadra? Me imagino que esto esté caliente como siempre. Pero, ¿te sirve o no? Primero lo voy a revisar. Entonces, después veo cómo te salvo. ¿Qué tú haces aquí? ¿Cómo es que yo hago aquí? ¿Tú no estás contenta de verme? Claro que no estoy contenta de verte. Después de un año, por supuesto que no. Merci. Amor, atiéndeme. Te lo puedo explicar todo. Mira, yo me tuve que ir rápido. Fue un viaje de negocio. Ah, sí, por supuesto. Incluso ni en mi casa lo sabían. Pero yo sé que tú me vas a entender. Tú no te crees una palabra, Valenzuela. No te crees una palabra. Tú te perdiste, te desapareciste. Bueno, está bien, me perdí. Pero tú lo vas a entender. Además, mira, esto puede ser un nuevo comienzo. Incluso puede ser mucho mejor. ¿Conoces algún robo similar a este? ¿Qué pasa? Alguna persona pudo haber sido víctima y esta no haber hecho la denuncia. No. De todas maneras, estamos aquí para colaborar en lo que sea. Con nuestra gente, cuando quieran. Sí. Traba lo tuyo. Pero esto nomás. Acuérdate que todo esto está en candela. Yo por menos que eso no me reo. Además, le hago esto para ayudarte. Así que o lo tomas o lo dejas. Con esto me sirve para la disco. Pero para la otra, veo con cosas mejores. ¿Falta qué hace? A huevo. Bueno, hasta el momento lo que tengo es la información de una trabajadora que dice que vio a dos muchachos jóvenes merodeando la zona, un poco sospechoso. De todas formas, yo continúo con la investigación. Y yo encontré una huella dactilar y una huella de neumático cerca del auto que robaron. Es posible que andaran en bicicleta. Vamos a revisar las cámaras de videoprotección de la zona. Tal vez ahí encontremos algo. Esto nada más, ¿eh? Ah, es una burla tuya, mi hermano. Tú no viste todo lo que tú te llevaste ahorita para vender ahí. A ver, mira. Primero que todo, hablamos bajito. Y segundo, ¿te parece poco? Claro que me parece poco, mi hermano. Los dos estamos en lo mismo, estamos comiendo candela igual. Mira, tú sabes perfectamente que ahí habían cosas que o no tenían el cargador o audífonos. Además, ese hombre sabe en lo que nosotros estamos y tú sabes que el precio baja. ¿Qué pasa? Nada, que me parece mentira estar de nuevo aquí. Todo está igualito. Bienvenida, entonces. Tenemos una huella de neumático que aún no se ha identificado. Y en el lugar donde encontramos la huella dactilar sin valor identificativo, obtuvimos una huella olorosa. Y al parecer todo indica que son dos jóvenes que andan en bicicleta merodeando la zona. Estamos revisando las imágenes de las cámaras de videoprotección, teniendo en cuenta las características de estos muchachos. Bueno, no es mucho lo que tenemos, pero hay que trabajar con eso. Acaban de cometer otro robo en la misma zona. Salimos tempranito a casa de unos amigos. Ahí jugamos dominó, nos tomamos unos traguitos y regresamos después del almuerzo. Enseguida noté que me faltaban los pomos de perfume. Abrieron la gaveta y se llevaron mis prendas. Encima de la cama tenía unas blusas que me había probado la plancha del cabello y unas habitas de nylon que tenían. Bueno, yo necesito ahora que recorra conmigo la casa para saber si le falta algo más. Sí, pero lo que más me preocupa es que entraron. Vamos. Oye, ¿qué tú haces? ¿Te volviste loco o qué es lo que te pasa? ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo que qué cosa es eso? ¿Tú no ves lo que es? Una blusa. ¿Es una blusa, sí, no? Sí, para ti. ¡Ah! ¡Para mí! ¿Qué cuento me vas a hacer ahora, Valenzuela? Un regalo para ti. Nancy, Nancy. Confía en mí. Mira. Esto también es para ti. ¿Te gusta? Bonito. Seguro es muy caro, ¿no? Para eso yo trabajo. ¿Y se puede saber en qué coño tú trabajas? ¿A ti no te parece que tú haces demasiadas preguntas? Amigo, ¿qué? Vamos a cogerle en grande, ¿eh? La niña esa hoy le vamos a meter lo último. Oye, atiende para acá. Todavía es temprano. Vamos a ver si hacemos aquí o vaya, para ir con una estilla más responsable. Al parecer entraron por la ventana. Encontré una huella dactilar y un fragmento de uña en el piso. También tengo que descartar las huellas de las personas que viven en la casa. Eso es todo lo que tengo. Después te llamo. Muy bien. ¿Quién se iba a imaginar que por ahí iba a trepar a alguien? ¿Y usted habitualmente deja esta ventana abierta o la cierra? No, yo La dejo abierta, pero la cierro solamente cuando llueve o hay viento. Siempre es bueno tomar precauciones. Mire lo que pasó ahora. La derecha que está ahí. Oye, dime que sí. A ver, la lista de sospechosos hasta el momento es de 17 personas que ya verifiqué. Pero estoy investigando otras informaciones. De esas 17 personas, Ramiro Figueroa y Joel Fernández, los dos tienen antecedentes por hurto en autos y coinciden con las características de las personas que estamos buscando. No, y por otra parte tengo a uno de mis agentes investigando a estos dos individuos para tener, no sé, una información un poco más amplia. Yo lo voy a tener en cuenta a partir de las huellas que ya tenemos. Chiflamos, mío. Vamos a andar. En serio, con lo bueno que estaban los dos jarritos. Verdaderamente. Ahora vamos a ir a guardar, ¿no? No, esto no se puede quedar así. Vamos a seguir buscando, A ver, grupo. Este tipo de caso aparentemente es fácil. Se puede complejizar. Hay que prestar atención a eso. Estamos tratando con personas que no son profesionales, que trabajan al descuido, y eso complejiza mucho la situación operativa. Bien, vamos a analizar primero el caso del escalador. Sí. Encontramos una huella dactilar, varias huellas de olor, y descartamos también todas las huellas de las personas que viven en la casa. Lo que nos queda es, cuando aparezca algún sospechoso, realizar un peritaje trasológico a partir de una uña que encontramos en la habitación. Bueno, por mi parte, yo me he entrevistado con algunos vecinos, pero nadie sabe nada. Lo cierto es que ambos casos llevan un estudio previo del lugar por los autores. No, y esos son jóvenes, ¿eh? Ágiles y rápidos. Los jóvenes no roban para mantener una casa. Generalmente roban para ir a una discoteca, pagarse un gimnasio. Hay que buscar jóvenes sin vinculación y meternos en esos lugares, Daniel. Ahí es donde hay que buscar. ¿No sirvió? Nada. Por otra parte, el escalador tiene otras características. A mí me parece una persona que tiene un entrenamiento especial. Está preparado, que físicamente tiene determinada cualidad. También hay que buscar en ese punto. Y yo creo que tiene antecedentes. Esto él lo ha hecho antes. En esa base hay que trabajar. A verte. Dime. Qué bonito. ¿Y para dónde tú vas? ¿A la disco? ¿Otra vez? Sí, mami, otra vez. ¿Qué tiene de malo la disco? Tengo que aprovechar que soy joven y disfrutar bastante, si no, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Y de dónde tú estás sacando el dinero para ir a la discoteca esa? No, Ale me invita. ¿Eh? ¿De dónde tú estás sacando el dinero para ir a la discoteca esa? Ale me invita. ¿Ale te invita? ¿Todos los días Ale te invita? Sí, mami, todos los días. ¿Y quién invita a Ale? Porque que yo sepa, Ale no está trabajando. ¿O sí? No sé, se lo dará la mamá, el papá. Yo no estoy averiguando nada de eso. Ay, mijo, pero es que trabajando normalmente no se puede ir todos los días a las fiestas esas. Dale, me voy ya, que Ale me está esperando, ¿sí? No. Un beso. Yo voy a averiguar de dónde ese niño está sacando el dinero. Está bien. Mano, la clase más madera aquí sin money hoy, ¿no? No, si cada vez que me acuerdo de la patrulla de hermano, un poco nos montan y veo. Inflamos. Mira, a ver, tómate la de ese evento, que todavía tenemos que inflar bastante. No sé, vamos a ir. Oye, brother, cuidado, para esto. A ver, eso, vente para acá. Mañana temprano vamos al ataque, ¿no? No, temprano no. Aguante que lo de nosotros es que la gente se tome su tiempo. Por la tarde, entramos. Y por la noche, venimos con bastante estilla aquí para detener. Comprobé los palmares de Ramiro Figueroa y Joel Fernández. No hay coincidencias. Entonces quedan descartados. Sí. ¿Y la huella de neumático? Pertenece a una 24 montañesa y tiene valor identificativo. Es importante que ubique a los muchachos que andan en bicicleta. Ellos usan unas gorras que dicen Nueva York. Y por lo que parece ser, uno de ellos es un mulato alto con un tatuaje en el brazo izquierdo y el otro viene siendo un poquito más pequeñito. Tú sabes que a él me pareció haberlos visto en la discoteca. Pero de todas maneras, muchas veces para averiguar bien eso. Cuando llegues a tu casa, cierra bien la puerta, la ventana, por si acaso. La gente lo dice. Sí, sí. Bueno, amigo, hasta luego. Sí, está bueno. De Arsenio Rodríguez, porque en Radio Progreso, la familia es lo primero. ¡Ay! ¡Qué bueno que te veo! Hace una pila de días que estoy pensando en ti. Hola, niña. Estoy muy preocupada con José. No. Está que no para en la casa. Todas las noches coge para la discoteca esa. Y dice que tu niño lo está invitando. Ay, mía, pero yo pensé que era una talla fula. Claro que tienen que ir para la discoteca y vestirse. ¿Cuándo lo van a hacer? Ellos son jóvenes. Qué calentico. No, mi tía, gracias, mi tía. Pero pruébalo, muchacho, que más te da. No, si yo no estoy en contra de que ellos se diviertan. Pero esas fiestas son caras. ¿De dónde esos niños están sacando el dinero? ¿Tú no has pensado en eso? Mira, le hace cualquier pinchita fácil que le caiga. Y se gana su money suave. O a lo mejor el padre le pasa un bar y me esconde la bola. Ay, yo no puedo tener la tranquilidad esa que tú tienes. Tú no ves que yo lucho mucho para ponerle a José un plato de comida en la mesa. Y él lo único que me tiene que hacer es estudiar. No, pero mira. Cálmate, no me le descargue para atrás. No me le descargue para atrás, tú exígele. Porque yo voy a decirle, exijo. A mí tiene que aportarme y poner comida en la mesa, porque vacilón solo no. Yo sí, que ni tengo diamante ni trabajo en la novela Imperio. Conmigo tiene que aportar. Ay, qué va, mija, qué va. Yo no puedo coger las cosas así como tú. Qué va. Mami, pero no te me pongas mal, que te me pones vieja. No va a pasar nada. Me voy, nos vemos otro día. Que tengo cita con un mangón. Chao. Ah, claro. Estos tienen grandes probabilidades de ser los que buscamos. Gorras de Nueva York y bicicleta. No hay duda que están vigilando. Para ahí. Ordene. ¿Sí? Enseguida estamos allá. Acaban de robar en otro parqueo. Hoy sí te traje de primera. Mira eso. Primero, lo voy a revisar. ¿Cómo que revisar, compadre? Eso es de primera. Además, tengo unos niños ahí que me están esperando para romper la disco. ¿Y esto? Te está superando. Mira, da marco por esto también. De acá. ¿Y esto para qué me sirve? Hubo algo que le llamara la atención. ¿Pero qué me podía llamar la atención? ¿Qué? Te explico. Hace un rato acaban de robarme un auto, por aquí, cerca de allí. Ah, bueno. A mí me pareció ver a dos muchachos por ahí que estaban sentados como esperando algo. ¿Cómo estaban vestidos? Más o menos. Ah, tenían unas gorras. Eso sí, tenían unas gorras, pero no eran de pelotero. Ya empezaste ya con la misma borrachera. Yo no estoy borracha. Mira, ¿por qué tú no te vas y me dejas tranquilo? Por dale, vete para afuera. Me puse fea y onda y me dejó por tu pa. No, si lo que das es pena, me favor, mira, vete para afuera. Oye, a mí mira. No me hables así, que yo no te doy pena. Suelta, suelta la tele, coño, suelta la tele. No me agredas, suelta la tele. Suelta. Me dejó por tu pa, Me puse fea, yeah, vos tu bandida, gupa. Dame. Acuérdate que yo soy tu hijo. Chico, pero ven acá, ¿tú no ves que estoy limpiando? ¿Y por dónde voy a pasarme, hija? Oye, ¿tú tomaste? ¿Me quieres bailar? No, gracias. ¿Qué me tienes? A través de un agente tengo la ubicación de estos dos posibles sospechosos que se dedican a robar en el interior de los autos. Y esta es la propuesta de plan. Lucía, ocurrió otro robo con escalamiento en la misma zona. Busca a Mabel y vayan para allá. Yo voy a hablar con el cargador. Aléjate de esto, que esto no me cuadra. ¿Tú no sabes quién lo quiera? Ya seré, cuando tú llegas a la esquina a la derecha, pregunta por Cucho. Mira. A ver qué trajo la marea. ¿Tú viste? Ahora sí. Pero para que tú lo sepas, te lo voy a pagar por quilate. Déjalo aquí, yo lo beso por la noche y mañana te lo pago. Claro, con suerte. Tiene aspecto hemático. Entonces su apuro nos dejó un buen indicio. Me manda aquí que... Mira a ver si te sirve esto. ¿Y el cargador? ¿Cuadra o no te cuadra? ¿Apurado? Sí. Eso es tuyo. ¿Y la guanza? Sigue apurado. Siempre. Mira cómo estoy. Agua. Dame 10 pesos. ¿10 qué? ¿10 pesos? ¿Para qué tú quieres 10 pesos? Niño, 5 para la recarga, un paquete de leche y 2 planchados. ¿Y 2 qué? No. Si tú vas a hacer eso, no vas conmigo. ¿Pero qué vicio si yo pincho? ¿Qué tú trabajas? ¿Qué tú estás haciendo? Bueno, mijo, yo cuido a un niño particular y sin licencia porque tienen más de 20 años. Entonces disfrútalo con ellos, pero no con mi dinero. Ven acá, chico. ¿Tú no vas todos los días para la discoteca? Pues entonces yo traigo la discoteca para casa. Entonces dile a esos bebés que te cuiden. Jaleo, déjale el número, que se lo está haciendo ningún abonado. Ay, qué bueno que viniste. Felicitaciones, estuviste muy bien. Gracias, mi amor. ¿Viste cómo vino gente? Sí, nos vamos. ¿Y ese arañazo? Eso no es nada. Vamos, después te explico. Ok. Bueno, no sé, no estoy caminando nada, ¿sabes? ¿Te vas a hacer? Llévatelo. Carné en ti a todo el mundo. Ay, mijo. Mami, que tú se despierta todavía. Te he dicho ya una pila de veces que no me esperes más. Yo soy un hombre, lo mismo llego tarde, que no llego y me aparezco al otro día. Dale, duérmete. Ay, hijo. Tú no eres un hombre todavía. La calle está tan mala. Tú eres mi niño, yo sé. Lucía, las huellas coinciden con Josemay Peña. Daniel, me llegó una información sobre el ciudadano Augusto Valenzuela. Él tiene antecedentes penales por robo con fuerza y ahora mismo está en libertad condicional, así que pasa por la oficina cuando puedas. Ok. Cuando te escuches ese sitio, paso por la oficina. Pasa. Queríamos algo así como para el pelo, no sé, una silicona o algo así. Ay, qué bonita. ¿Cuánto cuesta? 11.95. Ah, amor, eso está muy caro. No importa. ¿Qué caro de qué? Hoy es tu día, ¿no? Las huellas de Josemay Peña coinciden con las encontradas en los lugares de los hechos. ¿Qué tenemos para incriminar a Alejandro? Testigos y los videos de las cámaras de videoprotección. ¿Con quién viven estos muchachos, Daniel? ¿Y a qué se dedican? Bueno, estos dos jóvenes viven con sus madres, cada uno. En el caso de Josemay, estudia en la facultad, pero Alejandro, ni vínculo laboral y ni estudio reconocido. ¿Y entonces qué los une? Que viven en la misma cuadra y van bastante seguido a la discoteca. Tenemos elementos suficientes para detenerlos. Jefe, yo le tengo una propuesta. ¿17, Buenavista? ¿Ya tomó la dirección? Mira, yo les juro que es primera vez que... Tenemos tus huellas y las grabaciones. Si tú quieres, yo te las puedo enseñar. Pero igual nos podemos saltar ese paso. ¿Dónde están las cosas robadas? ¿Qué hacían con ellas? No, Ale las vendía y después compartíamos el dinero. ¿A quién se las vendía? Ah, no, eso no sé, él se ocupaba de esas cosas. Ah, porque yo me tengo que creer que tú te robabas las cosas y después no sabías qué hacían con ellas. Yo le juro de verdad que... No me jures más. Tú te has puesto a pensar en tu mamá. ¿Tú te imaginas la preocupación de ella cuando sepa que estás aquí? ¿No sabe que yo estoy aquí? No, no lo sabe. Pero lo tiene que saber, lo va a saber. Y lo único que tú puedes hacer ahora es colaborar. Silvio, la huella del neumático coincide con la bicicleta de Alejandro García. ¿A quién le vendías los objetos robados? A cualquiera. Al primero que me los pagara. Pero tu cómplice no dice eso. José no sabe nada de eso. Mira, Alejandro, tú eres un muchacho joven y estás a tiempo de encauzar tu vida. Recapacita. Hazlo por ti. Déjame echarle un lubin a esto, mi hermano. Sí. Tranquilo. Oye, tú estás echando humo, mi hermano, ¿eh? Sí, eso es... Esto es última generación, ¿no? Por lo que veo, mira. Eso está muy bueno, sí. Amigo, ven acá. Esto, papeles, tú sabes, yo. No hay libro, ¿no? Chico, papeles... Sí. Dale, camina eso. Vamos, entonces, mira, te voy a buscar aquí. Dale, camina. Mira lo que tengo aquí, Oye, pero ven acá, que es lo que tú tienes aquí. Tú tienes aquí crema, ¿eh? Crema. Esto es... Vamos a ver esto. Eso es lo último. Me cuadra. De todo. El cargador de esto. Chico, mira. Eso no tiene cargador. ¿No? Pero le hice un inventico. Te voy a enseñar aquí ahora. Ahí. Mira, ahórrate el trabajo. Estás detenido por aceptación. Yo no sabía que esas cosas eran robadas. No sabías que eran robadas. ¿Y de dónde tú pensabas que salían? No sé. Mira, yo no quiero problemas. Bueno, si no quieres problemas, lo primero que vas a hacer es colaborar. Y lo segundo es decirme a cuál de estas personas tú le compraste los equipos. A este. Además de él, ¿a quién más le compraste? A un tipo ahí que me mandó Kike. Descríbemelo. Como blanco, calvo, con una cicatriz en la cara. Un tatuaje que tenía una arañita. ¿Y quién es Kike? Susi, oye, qué bueno que te veo. Es que tengo una propuesta interesante que hacerte. A mí no me gusta Escopele, no me gusta el helado tampoco. O sea, los lugares donde hay muchas personas no me siento cómoda. No. Tranquila, es una propuesta de trabajo. Ah, está bien. Vamos. Kike. Hola. Me mandó Bucho a verte. ¿Qué Bucho, chico? Valió una prenda, hermano. Prenda. Ah, Bucho. Dale, hermano, dale, vas, dale. Dale, vas. ¿Sí? Así como no, hermano. Dale. Chicos, no sé, estábamos buscando una cosa fina, bonita, que no sea fantasía. Ajá. Original, ¿sabes, no? Porque sobre todas las cosas queremos casarnos. Pues nada, felicidades. Pero mira, tú sabes, yo tengo una cosa que me entró ayer, cosa gorda, cosa fina, de verdad. Que a lo mejor es lo que tú estás buscando, lo que te puede interesar. Muéstramela, a ver, déjame ver. Hermano, mira esto. Qué cosa más chula, bro. Corazoncito y todo. ¿Qué cosa más linda esta? ¿Ya tienes los anillitos, eh? No. Ah, mira esto, espérate, mira. ¿Los tienes? Espérate, coño. Déjame ver. Mira, cógelo ahí, ¿no? ¿Qué tú crees esto? Oye, muy lindo, ¿eh? No, eso es una fineza, olvídate de eso. Pero, no tengo misma, ¿eh? Pruébate eso. Ese. Míratelo. Chico, pero si le sirve y todo. Qué cosa más linda. ¿Te gusta, Mima? No me gusta, Pipo. Es la prenda. No, olvídate de eso. Está muy guapo, entonces. Eso era lo que, precisamente, andábamos buscando. Bueno, ¿qué te pareció? Fue buen trabajo, ¿no? Sí, muy buen trabajo. Lo que pasa es que te pasaste. ¿Puedo verlo? Yo no sé qué pasó con Joseph. Mi hijo es un buen muchacho. Mi hijo es un muchacho bueno. Mire, es verdad que él dejó la escuela, pero él siguió estudiando. Él está en la facultad. Ay, Dios. Yo tenía que haber sido más fuerte con ese muchacho. Tranquila, mamá. Yo le prometo que le voy a programar una visita. Pero recuerde que a los hijos siempre hay que seguirlos de cerca. Saber con quién y en qué andan. No importa que sean mayores de edad. La verdad es que yo no sé por qué yo estoy aquí. Yo nunca he pisado una estación de policía. Esto tiene que ser una equivocación, porque mi hijo no es ningún delincuente. A su hijo se le comprobaron los hechos. Está implicado. Oye, pero la verdad que me ha salido burro igualito al padre. Cuando yo lo coja... Teresa, su hijo es muy joven. Lo que necesita es apoyo. Ya tenemos todos los elementos para procesar a Alejandro García y a Josemay Peña. Bueno, no, jóvenes. Esperemos que puedan rehacer su vida. Y en el otro caso... Deme un chance, jefe. Todavía tengo algunos elementos que esclarecer. Ese es el tipo. ¿Seguro? Valenzuela. Ese fue el tipo que me vendió las prendas. Estoy de acuerdo. Proceda. ¿Y esto? Era una sorpresa, pero me cogiste. ¿Te gusta? Sí, claro, mi amor, me gusta. ¿Cómo no me va a gustar? Pero, Mercy, esto no va a poder ser ahora, ¿viste? Yo tengo que salir. ¿Por qué no, mi amor? ¿Pero a dónde tú vas? Es que tengo que resolver un asunto. Eso lo podemos dejar para después. Mi amor, pero quedamos que esta noche íbamos a estar juntos aquí. Está bien, Mercy, pero las cosas se presentan. No se le puede decir que no. Tengo que resolver eso y es ahora. Qué cansada estoy de tus misterios ya, Valenzuela. Qué cansada me tienes ya. ¿Cuál es el asuntico por resolver? ¿Cómo se llama el asuntico por resolver? ¿Es de pelo largo o es de pelo corto? No, chica, no. No es ni de pelo largo ni de pelo corto. Es un asunto y lo tengo que resolver ahora. ¿Entendiste? Voy avanzando al lugar. Que se activa en mí cuando yo escalo, usted no se lo imagina. Primero... Bájame las manos. Primero es llegar hasta el lugar. Después, entrar sin ser descubierto. Salir. Y el premio. El premio para Mercy. Y tú sabes el premio que te toca ahora, ¿verdad? El Tribunal Provincial Popular sancionó por el delito de receptación a los ciudadanos Ángel Enrique Sosa Márquez y Agustín Rivera Díaz a 3 años de privación de libertad y como sanción accesoria el retiro de sus licencias de trabajadores por cuenta propia. Por los delitos de robo con fuerza y hurto de carácter continuado, a los ciudadanos Josemay Peña Cruz y Alejandro García Viera, a una sanción conjunta de 5 y 7 años de privación de libertad a cada uno. Por los delitos de robo con fuerza y hurto de carácter continuado, resistencia y tomando en consideración la violación de la libertad condicional, al ciudadano Augusto Valenzuela Valdés, a una sanción conjunta de 15 años de privación de libertad. Los receptadores de productos de los delitos fueron multados y los artículos recuperados devueltos a sus legítimos dueños.